La isla San Lorenzo podría dejar de ser solo un escenario de entrenamiento militar para convertirse en uno de los complejos urbanísticos más lujosos del país. Sin embargo, hay quienes se oponen a este proyecto y más bien buscan convertirla en un megapuerto. Aquí, nuestro informe especial. Hoy, el mundo está globalizado y demanda megapuertos. Lima necesita un lindo distrito, ¿cierto? Necesita más habitaciones. La constitución peruana dice que la isla de San Lorenzo es un bien inalienable e irresistible. La marina va a estar en esta parte celeste que tú puedes ver en este plano. Es la isla más grande del país, ex base de operaciones de piratas en la época de la colonia y años más tarde prisión temporal del terrorista Abimael Guzmán. La isla San Lorenzo, con más de 1500, ha sido hoy en centro de una controversia que podría definir su destino. Este es el proyecto inmobiliario más ambicioso jamás intentado en el Perú. Este es un mega proyecto urbanístico. La isla San Lorenzo no puede ser vendida, no puede ser alquilada, no puede ser transferida a otras entidades de uso particular. La agencia gubernamental Pro Inversión alista para los próximos meses la convocatoria al nuevo proyecto inmobiliario que se ha convertido en la niña de sus ojos. Transformar a la histórica isla San Lorenzo en un moderno centro turístico inmobiliario con hoteles 5 estrellas, viviendas, muelles, museo y hasta un acuario. Para lo cual serán vendidas 350 hectáreas de terreno de la isla, propiedad que de acuerdo al decreto legislativo 17397 está afectado en uso a la Marina de Guerra del Perú, la misma que ejerce jurisdicción y vigilancia ahí, por ser considerado de defensa nacional. La isla San Lorenzo es el polvorín de la Marina de Guerra del Perú. Además también es el polvorín de la Fuerza Aérea. Para lo cual, lo que circunda a cualquier polvorín del Perú o del mundo debe estar libre de población. Hemos ido a visitar la isla, hemos visto los polvorines, son 32 pañoles que los llaman ellos. Estos 32 pañoles serán movidos en este cerro que protege el resto de la isla. Se pueden construir los 32 pañoles. El campamento que tienen, o sea, las operaciones anfibias que tienen en este momento van a ser trasladadas a este lado. Imagínese usted una explosión en la isla San Lorenzo, alrededor de donde quieren ellos ubicar el negocio de los inmuebles. Entonces, es con riesgo de esa población. Son construcciones de paredes muy anchas, están diseñadas que en el caso de producirse una explosión, la explosión en vertical va hacia arriba y no hacia los costados. Cuestionando este proyecto están Lisandro Paredes y Marcos Bravo, ambos marinos en retiro y consultores. Paredes y Bravo defienden el plan de construcción de un mega terminal portuario, aeroportuario, terraportuario, además de un corredor interoceánico en la isla San Lorenzo. La isla no se está vendiendo. Se va a usar solamente una parte de la isla para la promoción de inversiones de desarrollo. No te olvides que el producto de esta inversión va a la Marina de Guerra, va a sus arcas, ¿no? Son fondos que ellos van a recibir. Más rentable es un mega terminal multimodal que cumple la función de desarrollo. Acá puedes ver la pista con sus sótanos debajo en pleno mar. Fuego. Estamos nuevamente en una asamblea de patriotas. En una asamblea, en un momento crucial para el Perú. En un momento donde se va a definir la patria o la continuidad de la agresión. Hoy nos toca defender la isla San Lorenzo contra los propósitos de la cúpula del poder, que quiere vender la isla San Lorenzo nada menos que a nuestros enemigos de siempre. Las pruebas de esta traición a la patria están en este documento. Y les leo el párrafo más crucial. Dice: objetivos de Pro Inversión
en concordancia con la resolución suprema 057-2009-EF. Lograr la participación de los inversionistas privados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios sometidos a venta pro valor. Y para cercenar el megapuerto. De los defensores de la patria y la soberanía del Perú. Esta es la primera de muchas marchas de los chalacos del pueblo peruano. El otro día escuchamos una versión tremenda en torno al proyecto de la isla San Lorenzo, una versión que descalificaba por completo ese proyecto y lo consideraba absolutamente surrealista, ridículo, sobredimensionado, inviable. Ahora vamos a escuchar la otra parte. César Gil de Durán Chávez se ha hecho cargo del asunto. Marcos Bravo y Lisandro Paredes son dos capitanes de navío que a sus más de 70 años están empeñados en una millonaria aventura, el megapuerto de la isla San Lorenzo. Nosotros somos maniobristas. Ambos, junto con sus esposas, los acompañaron a la isla. Ahorita estamos yendo por la zona del Camotal para llegar a la isla y de ahí pasar al Cabezo. Estos dos marinos saben que para muchos este proyecto de 12 mil millones de dólares es una locura. Yo le digo, los que están locos son ellos. Play. A fines de los 90, según cuenta, se le ocurrió una idea visionaria. El proyecto en el que están embarcados Marcos Bravo y Lisandro Paredes es para ellos muy simple. Convertir esta isla en el eje estratégico más importante de la cuenca del Pacífico. Para comenzar, según sus planes, en la isla San Lorenzo se deberá construir un megapuerto con capacidad para procesar 130 millones de toneladas al año. 130 millones es más de 10 veces lo que actualmente procesa el puerto del Callao. Proinversión ha decidido impulsar en la isla proyectos inmobiliarios. Para estos dos capitanes en retiro, es solo una batalla perdida.